Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar del mundo en el cual nos estén escuchando. Como siempre, es un placer estar con ustedes en estos domingos de podcast de Valores Venezolanos, hablando acerca de estos aspectos de la historia de Venezuela que son tan interesantes y, por supuesto, que son tan necesarios. Curiosamente, Venezuela, encontrándose en la situación actual, con tantos conflictos, está pensando y repensando su historia. Venezuela, con todo lo que está ocurriendo, está cada vez más intentando observar en dónde nos desviamos, qué nos pudo haber hecho llegar a esta situación. Y en el mismo momento en que Venezuela piensa toda esta clase de cosas, también intenta de algún modo pergeñar la propia estructura de quién es. El venezolano constantemente se encuentra entonces dubitativo. ¿Qué es ser venezolano? ¿Qué nos ha conformado como venezolanos? Esta pregunta, debo decirles que tiene una respuesta por lo menos no sencilla, por lo menos no única. Conlleva al menos una respuesta compleja. Y precisamente, a fin de poder de algún modo intentar darle respuesta a tamaña cuestión, es que hacemos esta clase de iniciativas. Creemos que precisamente el estudio de la historia, vaya, que por lo menos nos puede llevar a algún lugar cercano, a poder intentar tener una certeza de quiénes somos, de qué hemos sido, dónde hemos errado y, por tanto, a la vista de nuestros errores, quizás poder emprender un mejor rumbo. Bienvenidos entonces ustedes a esta edición de Valores Venezolanos. Hoy hablando sobre José Tadeo Morales. Antes de seguir adelante, recuerden ustedes, sobre todo los que ya se van conectando por Instagram, todos los domingos transmitimos en vivo a través de esta cuenta. Transmitimos a las 8 de la noche, hora Venezuela. Por tanto, ustedes se van a ir a la página de YouTube, que seguramente lo van a observar ustedes con mucha más tranquilidad y con mucha más facilidad este podcast. De hecho, van a observar que en lugar de tener una pantalla verde en el fondo, tengo una imagen de la persona o el hecho del cual estamos hablando en el momento del podcast. En este caso, tengo una imagen bien interesante de José Tadeo Monagas en el fondo. Así que los invito a que vayan para allá. Pero así como van a ir ustedes para el canal de YouTube, por favor, colaboren un poco con nosotros, denle a suscribir al canal de YouTube, compartan el video, denle me gusta. Créanme que esto nos ayuda cada vez más a seguir creciendo, ¿no? Y por tanto, a seguir haciendo esta clase de actividades. Por supuesto que debo yo darles siempre las gracias a todos aquellos que nos apoyan, que siempre están pendientes de cada cosa que hacemos y en el caso de los podcasts siempre están allí. A mí me pareció bastante interesante, bastante curioso y como ustedes bien saben, estos podcasts de Valores Venezolanos del Centro Rocio los hacemos en base a lo que son las peticiones de ustedes. Luego, en principio, el tema de José Tadeo Monagas fue elegido por ustedes. Y de hecho, en un aluvión de votos que existieron ese día, le ganó por poco margen al tema de la Guerra Fría. Luego es curioso que tantas personas quieran saber quién fue José Tadeo Monagas. Al respecto, debo señalarles lo siguiente. Debo decirles algo con mucha responsabilidad. Venezuela en los actuales momentos no se encuentra en una situación en la cual podamos hacer análisis abstractos, análisis vacíos, análisis sin ninguna clase de relevancia. Creo yo, y por lo menos es la creencia de los que estamos en el Centro Rocio, que todo análisis en la actualidad debe ser útil, debe servir para intentar nosotros tener un mejor mañana. Luego, el ejercicio de la historia, exclusivamente hecho de una manera ilustrativa, de una manera incluso por entretenimiento, no es algo que pretendemos. Al contrario,
intentamos mostrarles a los venezolanos, con su propio ejemplo, en qué momento nos hemos equivocado, en qué momento quizás hemos podido tomar una mejor decisión, en cuáles otros momentos hemos hecho grandes. Y la figura de José Tadeo Monagas, particularmente, es extremadamente polémica. En un primer lugar, la figura de Monagas es extremadamente polémica porque no se la conoce. A mí me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo cuando ya en etapa de universidad he leído tanto y me he enterado quién era Monagas, que en la actual Venezuela, pues no se le conoce. No se tiene ni la más remota idea de qué hizo ese señor. Y está en el Panteón Nacional, ¿no? Es considerado un héroe de la independencia cuando alguien... Hay una entidad político-territorial en nuestro país que lleva su nombre, pero nadie sabe, nadie conoce, nadie sabe cómo eran las cosas en esa época, ¿no? Entonces, por allí ya hay algo de polémica, porque yo debo comentarle que es un personaje fundamental para entender qué nos ha pasado, ¿eh? El segundo tipo de polémica con Monagas es que los historiadores y en general aquellos que han hecho, ¿no?, un intento de acercamiento a la figura de José Tadeo Monagas, se han quedado quizás un poco cortos, ¿eh? No han querido extenderse tanto en el análisis. Y ojo que hay libros estupendos escritos al respecto. Y con esto no los estoy criticando, hay grandes obras. Pero al momento en el cual están todas las pruebas en la mesa, pues se quedan cortos. Se quedan en la abstracción y dicen, bueno, mira, quizás sí, quizás no. En un tercer momento, es polémico José Tadeo Monagas, porque aquellos hombres que convivieron, que estuvieron en ese lugar y que lo sufrieron y lo padecieron junto con la crisis política, social, económica, humana que este hombre propició, se encargaron siempre de denostarle, señalando que era menos que un monstruo, ¿no? Entonces, por supuesto que es una figura polémica, y estoy seguro que aquellos que me están observando ahorita estarán pensando, bueno, pero ¿cómo es que yo no conozco a este señor? ¿No? ¿Cómo es que yo no sé quién es ese tipo que está mencionando? Yo soy Monagas, Maturín, ¿no? Eso es lo que yo sé, pero ¿cómo es que no tengo la más remota idea? Por tanto, es tanta la ignorancia sobre este personaje que hemos decidido no hacer un podcast, hemos decidido hacer dos podcasts sobre la figura de José Tadeo Monagas. El primero lo haremos hoy, que va a ser la primera parte hasta la consolidación del poder de José Tadeo Monagas. Y el próximo domingo, Dios mediante, estaremos por esta misma vía, hablando ya de los desmanes del poder, del uso arbitrario que hizo José Tadeo Monagas del poder hasta sus últimos años. Por tanto, queridos amigos, entonces queda la mesa servida para que conversemos un muy buen rato sobre la figura de José Tadeo Monagas. Conversemos. José Tadeo Monagas, como cualquier otra figura relevante, ¿no?, cuando empezamos a hablar de él, hay primero que ubicarlo cronológicamente. Este hombre nació el 28 de octubre del año 1784, es decir, es un hombre que claramente, al haber nacido en los territorios que hoy en día constituyen a Venezuela, pues iba a verse de algún modo envuelto en el conflicto de la guerra de independencia, ¿no? Pero ¿cuáles son los orígenes de Monagas? Monagas, en principio, no es un hombre de una élite poderosa. Recordemos que, en un primer momento, antes de que comenzara todo el conflicto de la independencia en estas tierras, pues, fundamentalmente, la casta que se encargaba de tener el poder económico, el poder social y muchas veces el poder político, era la casta de los blancos criollos, los mantuanos. Monagas no es un mantuano. Monagas es de una familia oriental, precisamente. Pueden ser considerados blancos de orilla, más bien, ¿no? Hay quien dice que Monagas incluso viene directamente desde las Islas Canarias, otros le señalan algún otro tipo de origen. El punto
es que es una familia que poco a poco va haciendo algún nivel de fortuna, pero por supuesto que no llega a la fortuna de los grandes cacaos. Una persona, una familia que de algún modo vive con algún nivel de holgura, sin ser de la gran casta, en esta sociedad de la provincia de Ultramar, de las provincias orientales, de la Capitanía General de Venezuela en ese entonces. Ahora bien, aun cuando en un primer momento, conforme a esta sociedad cuasi de adscripción que era la Venezuela como provincia de Ultramar, la Venezuela como Capitanía General de Venezuela, que podíamos conseguir entonces allí como que Monagas siempre iba a estar dentro de la casta de los llamados a ser los mayordomos, los grandes cacaos, ¿no? Llega el conflicto de la independencia. Y en pleno conflicto de la independencia, sabemos muy bien que más allá de los primeros años de la República, esta República idealista, ¿no? La República plenamente liberal y federal del año 1811, que se acaba en el año 1812, vamos a tener lo que va a ser la terrible guerra. Una guerra en la cual hombres del bando de los patriotas, hombres del bando de los realistas, van a hacer las cosas más horribles del mundo. Se va a masacrar la vida humana. Se va a, realmente a presenciar una orgía de sangre, de destrucción en estas tierras venezolanas, ¿no? Tendremos hombres terribles del lado de los patriotas, como el propio caso de Juan Bautista Arismendi, Antonio Nicolás Briceño, llamado el Diablo, y tendremos a hombres como Boves, como Morales del bando de los realistas. Hombres que, como les digo, van a hacer y van a deshacer de bando y bando, ¿no? Solamente que, desde una perspectiva obvia, al haber ganado la guerra los patriotas, el bando de los patriotas ha quedado eximido de estas actividades o estas acciones tan terribles durante esta época. Monagas va a vivir, por supuesto, esta época y va a estar del bando de los patriotas. Y amén de que Monagas va a permanecer o va a comportarse de un modo bastante radical, bastante violento, en contra de sus enemigos políticos, también Monagas se va a conseguir con que sus enemigos políticos y militares, por supuesto, se van a comportar de esta manera horrible en contra de él y los suyos. A tal punto que el padre de José Tadeo Monagas, un cuñado de él, algunos hermanos, son asesinados de la manera más terrible posible, degollados, etcétera, ¿no? Durante esta etapa de la guerra. Y Monagas siempre se mantuvo intempestivo a favor del bando patriota. Los hombres que le conocieron en esta época suelen tener de alguna manera una suerte de consenso al respecto en la figura de Monagas. Lo consideraban un hombre particularmente poco ilustrado, es un hecho, Monagas no había tenido mayor educación durante sus primeros años, era un hombre poco educado, de poca vivacidad en el intelecto, un hombre particularmente taciturno, incluso un poco callado, bastante prudente, ¿no? Con una determinación férrea. Es decir, Monagas era capaz de llevar adelante las más grandes acciones, por oprobiosas, por terribles o por bondadosas que fueran, siempre y cuando él estuviera determinado a conseguirlas, ¿no? Y además también Monagas tenía una lealtad canina hacia el libertador Simón Bolívar. Siempre Monagas fue considerado uno de los hombres de Bolívar, a tal punto que de hecho fue Simón Bolívar el que le consiguió que se casara con una jovencita de buena sociedad, la jovencita Luisa, que tenía unos 16 años. Bolívar se la consigue a Monagas, ¿no? Entonces Monagas, de hecho, le escribía a Bolívar, como les he dicho, con esta pasión, ¿no? Con esta creencia casi canina, pero incluso llegaba a llamarlo padrino. Monagas entonces era, como podemos considerarlo, bolivariano, bolivarista, como era muy popular en la época, boliviano, como también se le consideraba, ¿no? Pero sabemos que precisamente la Venezuela de Bolívar es muy distinto a lo que nos han planteado, ¿no? Por tanto, para poder entender a Monagas, también debemos comprender un poco qué pasaba en esta época. Entonces iremos observando la propia vida de Monagas en la medida en que se van viendo todos estos procesos para que ustedes puedan por fin comprender a este hombre contextualizado y por tanto puedan entender la magnitud de lo que va a hacer Monagas, ¿no? José Tadeo Monagas
va a asistir, siendo uno de los principales hombres, Bolívar, a quien llamaban la mejor lanza del Oriente, este proceso de la independencia. Y sabemos que precisamente cuando en el año 1817 se puede establecer las actividades, las autoridades institucionales en Angostura, en el sur de Venezuela, es cuando los historiadores, República de Venezuela, ¿no? 1817. La primera comenzó en el año 11, cayó en el año 12 con la capitulación de Miranda. La segunda república, campaña de Oriente, ahí, ¿no? Y acaba en el año 14, es que si José Tomás Bóves logra acabar con casi todos los ejércitos patriotas, son cuando Bóves muere en Urica, también en Urica prácticamente se despacha la Segunda República. La Tercera República de Venezuela entonces comienza allí en el año 1817. Pero recuerden ustedes que en el año 1819 se lleva también a cabo la campaña de la Nueva Granada. Bolívar logra invadir lo que hoy en día es buena parte de lo que conocemos como Colombia. Y pues se toma, ¿no? Lo que es la batalla de Pantano de Vargas, la batalla de Boyacá, ese territorio, y por tanto entonces nos conseguimos, queridos amigos, con el establecimiento de la República de Colombia la Grande, lo que hoy en día llamamos la Gran Colombia. Ahora bien, ustedes me dirán, pero profesor, ya va, y eso estaba ya, está aquí, ¿no? Sencillamente en Angostura, como les he señalado, donde estaba esta nueva República de Venezuela, que de hecho va a escuchar en el año 19, antes de la campaña de la Nueva Granada, el gran discurso de Angostura de Simón Bolívar, en el cual él muestra su pensamiento constitucional, sea bueno, sea malo, sea errado, pero allí lo muestra, y también va a dar entonces la Constitución de Angostura. Ojo, que no es poca cosa. Los venezolanos habíamos escrito dos constituciones en el 11 y el 19, menos de 10 años habíamos hecho dos constituciones, no era poca cosa, ¿no? Recién naciditos como república. Bueno, allí en el año 19 se da entonces esta constitución de Angostura. Bolívar logra invadir con buena lid lo que viene a ser la Nueva Granada, y entonces se considera la creación de una república mucho más grande que los territorios de la anterior Venezuela, ¿no? Entonces se van a unir al virreinato de la Nueva Granada, que son los territorios que hoy en día consisten en Colombia y Panamá, la Capitanía General de Venezuela, que en gran medida son los territorios que hoy en día son Venezuela, y la Presidencia de Quito, la Audiencia de Quito, que es buena parte de lo que hoy en día es Ecuador. Se unen estos territorios y aquí en Venezuela se le da a todo ese territorio el nombre de Colombia. El nombre de Gran Colombia es una cuestión que los historiadores nos hemos inventado con muchos años después, décadas después, para intentar explicar a las personas que esa Colombia es distinta a la Colombia de hoy en día y por tanto entonces se le llama la Gran Colombia, pero nunca se llamó Gran Colombia, se llamaba Colombia, ¿no? Muy bien. Nace en Venezuela, como les digo, en Angostura. Aquí nace la República de Colombia, Colombia la Grande, ¿no? Y bueno, al nacer Colombia, se acaba la Tercera República de Venezuela, porque ahora Venezuela forma parte a través de distintos departamentos de la República de Colombia. Entonces ustedes me dirán, profesor, bueno, ¿y dónde está Monagas allí? Pues Monagas está del lado de Bolívar. Monagas está apoyando el establecimiento de la República de Colombia. Y además Monagas se está convirtiendo en fundamentales, indispensables en el oriente del a tal punto que constantemente Monagas va a comenzar a ejercer cargos como gobernador, cargos de imperio en general en lo que es el oriente de Venezuela, en lo que es el oriente de uno de los departamentos de esta gran república de Colombia. A Monagas, una vez que ya la independencia de Venezuela se termina de, pues por lo menos, establecer, ¿no?, zanjar con lo que es la batalla de Carabobo del año 1821 y con la batalla naval del lago de Maracaibo del año 1823, pues le queda entonces el rédito de ser uno de los grandes campeones del Oriente. Pero en estos primeros años, Monagas va a estar, por supuesto, que de alguna manera opacado por el gran héroe oriental, el hombre en que en su momento incluso le había tenido problemas, había opacado, había insultado, se había metido en cualquier clase de inconveniente con Bolívar, que era Santiago Mariño, ¿no? Monagas no es la principal figura del Oriente, pero vaya que está por allí, por lo menos en un grupito, ¿no?, de lo que son los grandes líderes del Oriente.
Y es que eso estaba pasando absolutamente en todos estos territorios que se estaban liberando del Imperio Español. No estaba mandando el pueblo. Al contrario, se estaban creando determinados grupos de influencia, por supuesto, comandados con el caudillo más ganador y que además tuviera la posibilidad de tener más capacidades políticas, más capacidades de poder tener cargos públicos, ostentar de algún modo rentas y atraer entonces a una cantidad de clientes en torno a su persona. Como les digo, Mariño era más importante, por supuesto, porque Mariño, de hecho, tenía una reverberancia nacional. Pero Monagas, ya en su propio feudo en Oriente, estaba levantando muchísimo, muchísima atención, ¿no? Sabemos muy bien que pronto van a venir los conflictos con la Nueva Granada. Venezuela va a tener conflictos con la vecina Nueva Granada. Esta unión de Colombia no es una unión demasiado feliz. Un profesor colombiano muy estimado decía que era como un matrimonio, ¿no? Un matrimonio bastante complicado. Había cualquier cantidad de conflictos, sobre todo entre Bogotá y Caracas. Hay una gran pugna allí existente, ¿no? Incluso la pugna había llegado hasta Valencia. Y bueno, no voy a entrar en detalles por lo que pasa realmente, cómo es este movimiento, que a partir del año 1826 se va a llamar la COSIATA y va a ser el gran responsable de la separación de Venezuela de la Unión Colombiana, ¿no? Pero es un hecho que la región central, sobre todo ahora en Valencia, con un grupo que estaba unido en torno a José Antonio Páez, comienzan a pensar que sencillamente Venezuela es la que lleva más años en guerra. Venezuela es a la que le han matado al menos un cuarto de la población de hombres que tenía. Todos sus caminos están destruidos, está básicamente hecha nada, y mientras todo esto pasa, la capital está en Bogotá, mientras la mayor parte de los generales han nacido en esta tierra, y por tanto entonces Venezuela no forma más que tristes departamentos de una gran república que de algún modo está teniendo todas sus loas allá en Bogotá. Y mientras Bolívar pensaba en planes mucho más grandes, pensaba incluso en llegar y liberar las islas de Puerto Rico y Cuba, atacar, por tanto, a la Capitanía General de La Habana, pues aquí estábamos pensando, mira, pues no es posible que después de tantos años de lucha, que en efecto estos planes sean grandiosos, sean muy buenos, nos hayan matado tanta gente, no tengamos ni siquiera para comer y además nos sigan pidiendo tropas. Por tanto, entonces, a pesar de lo que muchas veces se intenta mostrar, se intenta de alguna manera presentar, que Páez era un egoísta, que no creía en el gran sueño del libertador. Aquí había bastante hambre y no era precisamente una sola idea de Páez, ¿no?, la que estaba haciendo que la gente pensara ya en separarse de la República de Colombia. Y comienza este proceso. Cuando comienza este proceso de separación de la República de Monagas es totalmente afecto al libertador, como les he dicho. Es un hombre de Bolívar, ¿no? Pero parece irremediable este movimiento. Llámenlo ustedes, como algunos historiadores hablan, la fuerza de la historia. Pero parece que la fuerza de la historia se está moviendo para hacer que Venezuela se separe para siempre de la República de Colombia. Y en efecto esto ocurre, ¿no? Ya en el año 1829 es un hecho que nos vamos a separar. Es un hecho que Venezuela va a armar su propia república y, por tanto, de hecho, es la primera de las naciones que en el año 1830 tiene incluso constitución. El Congreso Mirable del año 1830, que era una nueva convención constituyente que intentaba remediar el fracaso, el desastre de la Ocaña del año 1828, intenta mantener la unidad de neogranadinos y venezolanos. Se manda al mariscal Antonio José de Sucre, pero Páez manda a Mariño a que lo reciba en la frontera y ni siquiera se le deja pasar a Venezuela. Imagínense ustedes de los sentimientos que había en contra de este proyecto colombiano. Venezuela quería nacer, Venezuela quería ser independiente, Venezuela quería llevar sus caminos independiente de la Nueva Granada. Bolívar, por tanto, es incluso despreciado por buenos grupos elitistas de Venezuela, y al final sabemos que el libertador Simón Bolívar, sinceramente, se queda totalmente, vamos a decirlo incluso triste, ¿no? Porque en el propio año 1830
gente recibe también la noticia del fallecimiento de Mariquel Antonio José Sucre, se está separando su gran sueño, que es la unidad colombiana, las otras campañas militares, luego de la guerra colombiana peruana no logra llevarlas para poder invadir la capitanía general. Ya de hecho al Congreso colombiano que le den su pasaporte para irse a morir exiliado de Europa y olvidarse de esto. Y me dirán, pero Bolívar quería irse a morir exiliado. Pues sí, está bastante bravo y ya no quería saber más nada de esto. No estamos hablando de un texto que va a vivir José Tadeo Morales. Al final sabemos que Bolívar está esperando el pasaporte, no le llega el pasaporte a tiempo. Comienza Bolívar a empeorar mucho más de la enfermedad y sabemos entonces que a inicios de diciembre del año 1830 es recibido por don Joaquín de Mier en la Quinta San Pedro Alejandrino y bueno, allí fallece en Santa Marta Simón Bolívar, ¿no? Un 17 de diciembre del año 1830. Ustedes entenderán que no es esta la época en la cual está viviendo Bolívar. Con esto me refiero a estos años del 2021. Estamos hablando del año 1830. Si Bolívar hubiese muerto en esta época, sería trending topic mundial. Es decir, falleció Simón Bolívar y estarían, entonces nos llamarían a los historiadores. Ah, mándame un resumen de la vida de Bolívar para publicarlo. ¿Quién fue ese señor? Bueno, no. En esa época las cosas eran bastante complicadas y Bolívar muere en Santa Marta, ni siquiera en Bogotá. Por tanto, la noticia del deceso de Bolívar tarda un tiempo en llegar a la vecina Venezuela, ¿no? Finales de enero, inicios de febrero llega la noticia de la muerte de Bolívar. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Qué ha hecho Monagas? Monagas, como ya lo hemos presentado, era bastante prudente. Sabía con quién enfrentarse y cuándo hacerlo. Y Monagas sabía que el prestigio que tenía en ese momento José Antonio Páez a nivel nacional, considerado el gran héroe de la patria, el gran padre de la nación, pues no era de ningún modo oponible. Era incontestable la propia figura de José Antonio Páez, ¿no? Y además, Santiago Mariño era la principal influencia en el Oriente y tenía esta tensa relación de alianza con Páez, ¿no? Es decir, Mariño y Páez eran aliados, pero de estos aliados que parecen constantemente a punto de devorarse el uno al otro. Entonces Monagas estaba en una posición bastante secundaria en torno a ellos, pero como les he señalado, con muy buena influencia en el oriente del país. De este modo Monagas comienza a sacar cuentas. Nos hemos separado de la República de Colombia, pero al separarnos de la República de Colombia y establecer la República de Venezuela, estos caraqueños, estos centrales van a pretender, como intentaron en el año 10, y los tuvimos que parar allí para que en el año 11 naciera la República de Venezuela independiente, que nos dieran más escaños y separara Caracas. Porque Caracas era profundamente grande, siempre fue profundamente grande en cuanto a territorio, en cuanto a provincia, ¿no? La provincia de Caracas o de Venezuela, a finales de lo que se conoce como la etapa colonial, inicio de la República, albergaba al menos 8 entidades político-territoriales de hoy en día. Es decir, cuando uno hablaba de Caracas o de la provincia de Caracas o Venezuela en ese entonces, no es como hoy en día que hablamos de la ciudad de Caracas pequeñita, ¿no? En ese entonces no solamente el Estado Vargas formaba parte de Caracas, también ustedes observaban allí, incluso Aragua, Valencia, Falcón incluso llegó en su momento a formar parte de la provincia de Caracas. Entonces, como les digo, Caracas tenía una manera de hacer las cosas. Caracas es el gran espíritu que lleva adelante por tener en su capital la Capitanía General de Venezuela en la etapa colonial. Y de hecho, el oriente del país es anexado a la provincia de Caracas apenas en el año 1777. Y después, con el establecimiento de la Real Audiencia de Caracas en el año 1786 y luego con el Real Consulado en el año 1793, es que más o menos el oriente tiene una relación más casual, más cordial, más cotidiana con Caracas, pero eran totalmente modos de vida diversos que no habían estado conectados durante mucho tiempo. Si estamos sacando la cuenta, habían pasado escasamente poco menos de 40 años de una relación cotidiana y por tanto había pugnas. De allí que no nos puede parecer extraño
cuando en el año 1813 Bolívar viene en la campaña Admirable, se encuentra con que Mariño viene desde el islote de Chacachacare en la campaña de Oriente, también haciendo una independencia. Y los tratos de Mariño y de Bolívar eran tratos como si fueran dos naciones distintas. Por eso es que la etapa de lo que se conoce como la Segunda República es tan difícil de analizar, porque no parece una misma república la que está realizando, se parecen dos, una de Oriente y una del Occidente, ¿no? Un tema, por supuesto, que podemos conversar nosotros en un distinto podcast. Pero bueno, volviendo otra vez a este caso, lo que está ocurriendo, lo que pasa allí en el Oriente se había sentido de alguna manera beneficiado siendo uno de los departamentos de la República de Colombia. Porque la influencia de Caracas no era tan grande y entonces el Oriente podía desempeñarse de un modo mucho más autónomo en una república más grande de mucho más territorio. Con la República de Venezuela, que siendo que el poder lo estaban estableciendo fundamentalmente, eran los hombres de la región central, que de hecho eran los que tenían más habitantes, el Oriente quedaba de algún modo supeditado a la región central. Estaban demasiado felices. Por supuesto, ustedes me dirán, profesor, pero me parece que es sumamente egoísta este planteamiento que está realizando el Oriente. No es un planteamiento en principio egoísta, ¿no? Es un planteamiento incluso regional. Como les he señalado, esta gente de un modo necesario no consideraba la totalidad del territorio de Venezuela como su patria. No, hasta hacían nada, dependían en lo jurídico y en lo fiscal de otras entidades del Gran Imperio Español. Posteriormente, en el año 1811, habían logrado un pacto con los caraqueños que se había destruido en el año 12 y ya a partir del año 19 formaban parte de una gran república. Entonces, no existía una creencia en que, bueno, mira, esto es Venezuela, ¿no? Venezuela era algo demasiado nuevo, no es como que los orientales sean los malos, ellos están viendo más bien en esta etapa en la cual hay tantos cambios territoriales, ¿no? Por tanto, estos hombres estaban pensando que era quizás, ¿no?, mejor volver a unirse a Colombia. Sí, mira, si nos unimos a Colombia, tenemos más influencia. Si nos unimos a Colombia, nos va mejor en contra de esos caraqueños, bodos. Era parte del planteamiento. Mariño, como les he dicho, era la figura de mayor importancia, de mayor prestigio en el oriente del país. Pero Mariño estaba formando parte, con Páez, de este estado de Venezuela naciente en estos años 29 y 30. De hecho, Mariño estaba en la Secretaría de Guerra. Entonces Mariño tenía una perspectiva mucho más nacional en ese momento. Mientras que Monagas, por tanto, ¿no?, era entonces la gran figura en el Oriente en ese momento. De ahí que José Tadeo Monagas había sido uno de los héroes de la independencia que había sacado más rédito de la etapa independentista. Cuando se acaba la independencia, cuando se acaba la gran guerra de independencia, si siguen las campañas en el sur, ustedes se imaginarán, ¿y qué pasó con los señores que habían ganado la guerra? Pues los que habían ganado la guerra comenzaron a cobrarla. Y como no había tantos circulantes para poder cancelarles, ¿no?, mira, comenzaron a cancelarles con grandes extensiones de tierra en la medida en que fuera su logro. Monagas era uno de los grandes generales. Entonces Monagas se vuelve uno de los grandes terratenientes del Oriente y comienza a ser una gran cabeza en cuanto a realizar negocios en toda la República. Era una gran influencia, como le enseñaron la de Monagas. Esto hace que Monagas comience a tener una gran cantidad de familias orientales que bajo este vínculo de clientelismo son capaces de hacer lo que Monagas le pida. Hombre, como Sotillo, por lo menos, que siempre lo consideraron como un salvaje, un energúmeno, un violento, de hacer lo que José Tadeo Monagas les solicitaba. Por supuesto, entonces, queridos amigos, que esta influencia que tenía Monagas en gran medida, muchas veces por vínculos de padrinazgo, etcétera, hacía que si Monagas quería levantarse, sabía que muchas familias iban a levantarse con él, iban a traer a sus grandes peonadas y por tanto iba a tener una revuelta. Entonces, pensando que Bolívar sigue vivo y que el proyecto colombiano puede nuevamente pegarse, José Tadeo Monagas
se levanta en contra de este naciente Estado de Venezuela. Y en el año 1831, a inicios de año, dice, bueno, mira, aquí somos Colombia. Aquí no somos nada más Venezuela. Es más, este es el Estado Oriental de Colombia. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero ese señor cómo era, ¿no? Claro, ¿qué iba a hacer José Antonio Páez? Y muchas veces la gente, incluso no solamente en esta época, ¿no? En esa misma época, yo creo que juzgan a Páez como débil, sin conocer bien el contexto, sin conocer bien lo que estaba ocurriendo. Y vaya que aquí no era nada sencillo, ¿eh? Aprovecho este paréntesis de segundos que he tomado para poder beber mi café, para invitarlos nuevamente, sobre todo aquellos que están en Instagram, pues que se vayan a nuestra cuenta, a nuestro canal de YouTube, Centro Rocio, que se ingresan allí, le dan a suscribir al canal, que nos hacen un gran favor, lo comparten con sus amigos y también pueden ver este podcast en vivo. Estamos ahorita transmitiendo allí y en lugar de una pantalla, a ver, ustedes observan la imagen de José Tadeo Monagas. Nosotros lo hacemos siempre, ustedes le dan me gusta al video, lo comparten y nos ayudan un montón. Seguimos adelante. Páez se encuentra con esta república que están haciendo en contra de los planes nada más y nada menos que de uno de los grandes militares y jefes políticos de todas las eras, que es Simón Bolívar, naciendo a pesar de Bolívar, ¿no? Por tanto, era una república que tenía constantemente que estar pendiente de que no fuera a ser invadida por tropas colombianas. El país tiene que mandar a Mariño a la frontera. No son pocas cosas, ¿no? Pero además, como les he comentado, la que estuvo fundamentalmente destruida durante esta etapa fue Venezuela. Es decir, la Nueva Granada, Ecuador, no vivieron la terrible guerra a muerte. O sea, ellos no vivieron las terribles matanzas que se hacían entre personas aquí en los territorios venezolanos. Y por supuesto, la destrucción del territorio. Luego estaban bastante completicos, mientras que aquí estábamos bastante destruidos, ¿no? Por supuesto que, como les señalo, queridos amigos, esto no era en lo absoluto nada sencillo. Las arcas, por tanto, estaban vacías. Una deuda externa gigantesca, en gran medida con la Gran Bretaña, porque también debíamos un montón de plata. Entonces, no era como que Páez podía decir, muy bien, pues hago un ejército, sale de la nada, y a esa gente no se le paga y voy a enfrentarme a Monagas. No era nada sencillo. Por tanto, Páez en estos primeros años va a considerar que la mejor política que se puede llevar a cabo es la política de la paz. Páez es la gran figura, no solamente en cuanto a la guerra, era profundamente carismático, con una influencia impresionante. De ahí que Páez, que conocía a todos los generales de la independencia, que podían de algún modo levantarse en territorio venezolano, podía también llegar a arreglos con ellos. Páez había jugado gallos con esa gente. Por Dios, Páez se había matado contra otros hombres con ellos. Entonces Páez, sí, y por supuesto que conocía a José Tadeo Monagas. El vínculo o la relación entre Monagas y Páez lo podemos obtener en esta época de la siguiente anécdota, ¿no? De estas anécdotas de esta etapa de independencia que son bien sabrosas y nos habla un poco del lugar que tenía cada quien en esta época. Se dice que Páez y Bolívar estaban sentados, ¿no?, en pleno al borde de la guerra, hablando sobre con lo que se conseguían, allí frente a una brasa encendida, quizás tomando algo, un poco de licor. Estaban en un momento de... Estaban relajados, por decirlo de alguna manera, no estaban en plena batalla, ¿no? Y se supone que Páez le preguntó a Bolívar cuál era la mejor lanza que él conocía. Entonces, se supone que Bolívar era una cosa, ¿no? Que Bolívar le dijo a Páez, la mejor lanza que hay en los llanos es Pedro Saraza. Bueno, Páez era el lancero, ¿no? Era el gran héroe. Era el hombre que había tomado en la toma de las flecheras, las embarcaciones con caballos metido en el río. O sea, Páez no era una cosa que uno pudiera despachar así. Pedro Saraza tenía, por supuesto, que su valor, pero encima de Páez.
Después le pregunta, bueno, ¿y quién es la mejor lanza del Oriente? Pues José Tadeo Monagas, ¿verdad? Hecho Bolívar, ¿no? Estoy bien. Entonces, pues se pone bravo y le dice, bueno, ¿es la mejor lanza? Y Bolívar le dice, usted es la mejor lanza del mundo. Entonces, esto nos habla de los niveles que había, ¿no? Es decir, Monagas a nivel era un gran guerrero para la propia figura de Bolívar, pero Páez era un gran guerrero a nivel mundial para Bolívar. Si uno lee la autobiografía de Páez, uno observa que Bolívar le había dado a Páez los planes para llegar a la Capitanía General de Cuba, o sea, pero si hacemos muestra Luis Perú, pero Bolívar no pensaba que ninguno de los dos tuviera ninguna clase de habilidad política, por decirlo de alguna manera. Entonces, Páez y Monagas no eran desconocidos, por supuesto que tenían una relación, pero no una relación cercana. Páez siempre había estado por encima de Monagas. Monagas siempre había sido fundamentalmente el hombre del Oriente, pero el hombre del Oriente detrás de Santiago Marín. Pero el gran Páez, el hombre que está en su mejor momento político, sencillamente llega a un arreglo, o pretende llegar a un arreglo con Monagas. Entonces le manda a Santiago Mariño, un gesto inteligente, ¿no? Mira, Mariño va para allá, y Mariño es la principal influencia en el oriente del país, va de alguna manera a poder acabar con este planteamiento de José Tadeo Monagas. Esto es muy divertido. Porque cuando Mariño llega, Monagas pensaba acabaría la revuelta porque se había enterado de la muerte de Bolívar, pero logra Monagas, y por esto yo siempre he pensado que a Monagas se le subestimó muchísimo en su época. Monagas logra convencer a Mariño de que tome la jefatura él de este estado de Oriente que había creado Mariño, con todos los clientes que tenía a lo largo del Oriente, y que considere que solamente está por encima de su cabeza la autoridad del presidente de la República de Venezuela, ¿no? Y que, bueno, se mantenga a partir de allí y vean lo que puedan hacer. Esto es una locura, por supuesto. Porque era contrariar todo lo señalado en la Constitución del año 1830, sobre todo en cuanto al aspecto territorial. Era un estado dentro de otro. Pero claro, un Mariño que siempre había estado a la sombra de Bolívar, que después le había tocado estar a la sombra de Páez y que siempre había querido ser el gran protagonista, le pareció una locura. Y Mariño, en lugar de acabar con la revuelta de José Tadeo Monagas, se vuelve ahora el jefe de este estado creado por José Tadeo Monagas. Este probablemente ha sido el mayor error político de Santiago Mariño. Porque entonces Páez lo que hace es destituir a Mariño de este mando que le había dado. Mariño, por supuesto, pierde gran influencia. Mariño tiene que salir de este modo, de este espacio, y Páez llega a un acuerdo con Monagas. Simplemente le dice, mira, ya tú hiciste lo que ibas a hacer. Yo te garantizo que el Estado venezolano va a condonar este levantamiento que tú acabas de realizar. Te vamos a pagar incluso los gastos de la revolución, pero si sigues peleando vas a ser destruido. Claro, parece que de alguna manera Páez está amenazando a Mariño, a Monagas sin poder hacerlo, pero sí es un hecho que así las arcas quedaran vacías. Si Páez hubiese querido destruir el ejército de Monagas en ese momento, lo habría hecho con relativa facilidad, porque como le señalo, Monagas ni siquiera era por mucho tiempo la gran cabeza del Oriente. Entonces, Monagas aquí se da cuenta que en efecto no va a durar mucho más con la rebelión, más bien Monagas va a quedar muy bien parado, porque es el que ha puesto a valer al Oriente, que se ha enfrentado incluso a Páez para poner a valer al Oriente. Ya la rebelión entonces ha tenido el éxito que la ha pretendido, y pues Monagas entonces acaba con la rebelión del año 1831,
salen dos grandes ganadores entonces de esta rebelión. Páez, que logra acabar con la rebelión, y Monagas, que logra hacerse el hombre fuerte del Oriente, porque obviamente Mariño cae en descrédito. Ahora a Monagas lo que le queda por delante es sencillamente crecer, crecer y seguir creciendo en cuanto a influencia política, quedarse calladito en el Oriente, que en algún momento les va a tocar su turno nacional. Entonces, bueno, queridos amigos, Monagas sigue avanzando. Monagas tiene una gran cantidad de hijos, tiene una gran cantidad de clientes, su hacienda comienza a producir una muy buena cantidad de ganado, y amén de todo esto que está ocurriendo, Monagas logra vencer las enfermedades de la época. Monagas parece que padecía en este momento gota, que es una especie de artritis espantosa, muy popular en la época, ¿no? Pero Monagas logra sobreponerse ante esta adversidad y seguir siendo, como les he señalado, un hombre bastante importante en el oriente del país, ya que es la gran, la principal cabeza por encima de su hermano José Gregorio Monagas, del cual ya hablaremos también, sobre todo en la segunda parte de este podcast, como les digo, va a ser el próximo domingo. Ahora, sigamos entendiendo un poco más del contexto de la época. Porque muchas veces cuando narran la historia nada más dicen, bueno, entonces llega la independencia, etcétera, Bolívar era muy bueno, llegó Páez que era muy malo, y Páez hizo una república, y que bueno, ya va. Ajá. ¿Y qué pasa a partir de la república de Páez? Que tiene esta nación destruida. Bueno, con una nación destruida, endeudada, sin tanta gente, sin tanta población, sin caminos, obviamente que proliferaba la anarquía de alguna manera, ¿no? Y Páez logra atajar con bastante éxito la anarquía. Tanto la de los militares que no tenían otro oficio, no tenían otra habilidad más que aniquilar la vida y estar en la guerra, constantemente se levantaban, y también los que sencillamente se dedicaban a ser bandidos, porque les gustaba este bochinche, ¿no? Esta vorágine en la cual se había sumergido Venezuela. Estaban acostumbrados a esto, todo lo que ellos les gustaba. Entonces Páez lo logra atajar. Y esta primera etapa de esta Cuarta República de Venezuela, obviamente si la Tercera República de Venezuela nació en el año 17 y acabó en el año 19, porque nació la República de Colombia, al separarnos de la República de Colombia, la Cuarta República de Venezuela comienza en el año 1830, a pesar de que haya gente que se inventa cosas. La Cuarta República de Venezuela, si seguimos la ordenación clásica, un punto de vista cronológico, pues en ese entonces, en el año 1830, ¿no? Muy bien. ¿Cómo hacer para echar adelante esto? O sea, ¿cómo hacer para darle algún tipo de crédito a la República? Bueno, lo que comienza a hacerse entonces es auspiciar la inversión extranjera en Venezuela. Y por supuesto que los que más iban a invertir en estas tierras eran los británicos, ¿no? Los que habían sido nuestros grandes financistas durante la guerra de independencia. Británicos, fundamentalmente, algunos que otros franceses, eran las personas que iban a meter plata aquí. Adicionalmente a esto, teníamos que pagar la externa. Y bueno, por lo menos los intereses los íbamos pagando, pero era muy, muy difícil pagar el capital. Sí teníamos que intentar de algún modo durante esta primera etapa de la República, 1830 al año 1800, es un, bueno, no decir que es un error de José, pero creo que lo vio así, no me parece, creo que es mucho más feliz el término de Augusto Mijares, que la llama la República Deliberativa, porque en efecto una oligarquía conservadora, eso no parece, ¿no? Lo que estaba ocurriendo. Pero en esta primera etapa se logra casi disminuir y erradicar completamente la deuda, hacer que exista circulante en la medida posible moviéndose en los territorios venezolanos, y no se incumple nunca el pago de los dividendos de la deuda externa. Esta primera etapa de la República. Pero va a haber momentos complicados en esta primera etapa de la República. A ver,
Ustedes se imaginarán que con sociedades tales, como van a surgir después la propia Sociedad de los Amigos del País, que va a ser para traer inversiones extranjeras para acá y va a tener una gran influencia el doctor Vargas en esa época, uno lo que podría creer era que esa gente iba a traer dinero para meterlo aquí siempre y cuando tuvieran ellos la garantía de que iban a poder recuperar ese dinero. No. Por tanto, esas personas que venían para acá iban a conformar el grupo de los grandes comerciantes. En gran medida, como les digo, británicos. ¿A quiénes les iban a prestar dinero ellos? Pues obviamente le iban a prestar dinero a las personas que tenían haciendas en Venezuela. Y esas personas fundamentalmente tenían haciendas, eran de cacao, de tabaco, de añil. Esa gente que eran los terratenientes iban a ser los que iban a pedir dinero prestado de esta gente, ¿no? Y adicionalmente a eso se había establecido en estas tierras el primer banco en Venezuela, que fue el Banco Colonial Británico, fundamentalmente para cancelar la deuda externa en su momento, posteriormente, que también comenzó a ser usado, ¿no? Para los fines ordinarios. Luego se creó el Banco Nacional de Venezuela como para intentar opacar al Banco Colonial Británico, y hay un conflicto allí que es un poco ya más delicado, sobre todo se ve en época de Sumer. Pero existe este planteamiento. Venezuela va a vivir su primera crisis siendo un país independiente por esta misma época, porque a nivel internacional bajan los precios del cacao y el café. Y Venezuela era profundamente dependiente del cacao y el café. Entonces, muchos terratenientes del momento se vieron en la incapacidad de poder honrar sus deudas con los comerciantes que les habían prestado el dinero, ¿no? Es por ello que observamos que en el año 1834 se dicta la ley de contratos o la ley de libertad de contratos, una ley bastante liberal que fundamentalmente permitía que usted pudiera contratar con quien usted quisiera la tasa de interés que usted quisiera, ¿no? De que se habla que se permitió la usura en esta propia época. Entonces, vaya, no era en lo absoluto sencillo, ¿no? La situación de los terratenientes en ese momento, que ahora estaban quedando, por supuesto, que endeudados frente a estos comerciantes. Monagas no se ve tan afectado por esta situación de crisis económica internacional, porque Monagas tenía muchísimas cabezas de ganado. Y por tanto, el precio de la carne de res, del tasajo, que lo pedían muchísimo la Capitanía General de Cuba para poder dar alimento a los esclavos, del cuero, se mantenía de algún modo estable en el mercado internacional y se podía comerciar directamente con las islas, ¿no? Mientras que el cacao y el café sí va. Entonces Monagas no resiente profundamente esto en su economía. Pero como les digo, hay muchos comerciantes que sí lo resienten. Y tenían la posibilidad de caer en mora y de pedir una mora con la mayoría de sus acreedores para poder que les dieran más tiempo y pagar. Pero lo que ocurre es que si usted no le paga a lo que le están prestando dinero, pues esta gente va a dejar de prestar dinero, va a protestar y la economía va a comenzar a estancarse. Entonces los comerciantes obstinados de que los terratenientes no les pagaran, logran que se apruebe la ley de espera y quita, ¿no? Y gracias a esto, entonces, eliminan el beneficio de la moratoria de los deudores y logran poder ejecutar directamente los patrimonios de los deudores. Entonces, lo que estaba ocurriendo era que los comerciantes estaban ejecutando las cantidades de dinero, quitándoles las tierras a los hacendados, dejándolos que cayeran ellos en bancarrota definitiva. Y obviamente la República Venezolana, que necesitaba que existiera una movilización de la economía y estaba en crisis, permite esto. Pero ¿cómo se lo toma entonces la población? Los terratenientes piden que el Estado intervenga. Los terratenientes piden que el Estado los ayude a salir de esta crisis y que no permita que estos malvados comerciantes les quiten sus tierras. Entonces, como el Estado no les hacía caso, el Estado mantenía estas políticas liberales, por eso me parece muy curioso
que dicen que esta es la etapa de la oligarquía conservadora enfrente de la posterior, que es la etapa de la liberal. Bueno, pero es que esta oligarquía conservadora, que nunca se llamó conservadora, sino que se llamaban el Partido del Orden, está aplicando políticas liberales de libre mercado, ¿no? Mientras que los otros no lo van a hacer. Por eso yo no estoy nada satisfecho con ese planteamiento de José Gil Faura en su momento. Pero bueno, el hecho es que estos hacendados, que estaban cada vez más molestos, van a conformar un propio partido para oponerse a este Partido del Orden y tomar el poder, capitaneados por uno de los que había salido bastante arruinado durante esta etapa, que era Tomás Lander, y por uno de los políticos más díscolos y probablemente, bueno, probablemente no, o sea, menos escrupuloso de la etapa republicana de Venezuela, que era Antonio Locadio Guzmán. Y así se crea entonces en el año 1840 el Partido Liberal para enfrentarse al Partido del Orden, que era el Partido de Páez. Entonces, este Partido Liberal que se crea en contra del Partido del Orden, pues va a intentar de algún modo llegar al poder, ¿no? Va a intentar establecerse en el mismo. Pero como les digo, la cosa no va a estar en lo absoluto nada sencillo. Porque, por supuesto, Páez era el gran héroe. Y al parecer el gran héroe, pues de ninguna manera era posible acabar con él fácilmente. Se habla mucho de la influencia de José Antonio Páez en esta época y se pretende colocarle como un tirano. Se pretende colocarle como un hombre que tenía todos los poderes del Estado en la mano y que se comportaba autoritariamente. Claro que Páez era probablemente el gran caudillo, ¿no? Llamémoslo el César, pero no era nada sencillo, no es nada sencillo hacer estas aseveraciones en contra de Páez. Páez propone para el siguiente periodo, porque la Constitución establecía que la presidencia nada más era por un periodo de 4 años sin reelección inmediata. Si Páez hubiese sido un tipo autoritario, mira, se lanza la cantidad de veces que quiere y reforma la Constitución y ya. Páez dura sus 4 años, hasta el año 34, y propone a Carlos Soublette, su gran amigo, para que sea elegido como el próximo presidente de la República. La constitución del año 1830 es una constitución muy de su época. Si uno la ve en la actualidad, a uno le parecería una constitución elitista, violadora de derechos humanos, discriminadora, todo lo que ustedes quieran. Pero en ese momento, mundialmente, las cosas se hacían así, no solamente aquí en Venezuela. Entonces, uno lee esa constitución y ella establecía que para ser ciudadano, para ejercer como ciudadano, tenían que tenerse una cantidad de caudal económico. Entonces, las elecciones no eran universales, directas y secretas, al contrario, tenían varios grados. De allí que, en un primer momento, había un grupo de la población que era el que elegía, o eran los primeros, los electores, ¿no? Estos hombres tenían que tener una cantidad de caudal económico. Ellos a su vez le pasaban entonces estas elecciones a otro grupo que era el colegio electoral y este colegio tenía que estar conformado con gente que tenía que tener incluso más caudal económico y este colegio tenía que elegir entre los candidatos que le habían llegado aquellos de su preferencia y si la elección no llegaba a un 75%, a 2/3 partes de la cantidad de votos de este colegio electoral, pues entonces tenían que pasarla al Congreso para que el Congreso la perfeccionara. Entonces, por supuesto, lo que ustedes están pensando, el populacho, el pueblo, el Juan Bimba, no votaba, votaba era la gente con dinero. Ahora que, ay, qué barbaridad, qué hombres tan malos, qué malos era Páez. Mira, así hacían las cosas en la época. Vean ustedes cómo lo hacían los norteamericanos. Hasta mucho tiempo después. Entonces, no es tan sencillo como uno lo piensa. Hay que ver la historia desde la perspectiva de la época, ¿no? Eso es lo que se llama contexto histórico. Así se hacían las cosas en ese momento. Entonces, por supuesto que la gente que estaba en esta élite económica, por llamarlo de alguna manera, no llamarlo élite económica,
era la misma que podía acceder a instituciones para educarse, ¿no? Y por tanto, entonces, ellos formaban parte también del grupo intelectual. Y el grupo intelectual quiere acabar con la influencia de los héroes de la independencia, que se consideran los únicos capaces de gobernar al país y pretenden hacerlo así. Y por tanto, ellos proponen como candidato presidencial a un civil, que era una gran afrenta para los militares de la época. Y este civil no es nada más, nada menos otro, que el doctor José María Vargas. Páez estaba proponiendo a Soublette, como les he señalado. Y a pesar de eso, el que gana las elecciones es José María Vargas, para este periodo en el año 1835. Ustedes imaginarán, queridos amigos, que los militares se pusieron muy bravos, ¿no? Se pusieron muy bravos por lo que estaba ocurriendo, porque fue elegido un civil para gobernar los destinos de la República y no un militar, habiendo tantos militares que ellos consideraban que estaban de turno para llegar al máximo poder del país. Por tanto, va a venir una alianza absurda entre hombres que apoyaron a Bolívar en su momento y hombres que habían incluso intentado asesinar a Bolívar, como el caso de Pedro Carujo, se unen solamente por ser militares para acabar con el civil que está allí y colocar al país otra vez en manos de un héroe de la independencia. Eso es lo que se va a llamar en historia como la revolución de las reformas. Monagas no está detrás de la revolución de las reformas. La gran cabeza que podemos observar aquí, vemos a Pedro Carujo, vemos a propio José Lorenzo Silva, incluso hemos implicado a un hombre como Luis Perú de la Cruz. Pero la gran cabeza, por supuesto, que es Santiago Mariño, ¿no? Mariño intentando otra vez tener la posición que él quiere, porque él quería ser presidente y, bueno, no había manera. Porque la élite que estaba allí, obviamente, estaba reunida y funcionaba, existía en base a José Antonio Páez. Por lo tanto, tenías que ser como que amigo de Páez en este momento para poder tener, mira, un futuro político promisorio, como tú quisieras llegar a la máxima magistratura. Y más Mariño, como hemos dado cuenta, ya no estaba en esta perspectiva, ¿no? En otro programa, si ustedes me piden, hacemos un podcast sobre la revolución de la reforma, sobre el doctor Vargas, como ustedes quieran, no nos va a dar tiempo, porque tenemos que hablar mucho más de este contexto para entender la figura de Monagas, y todo lo que les estoy contando es necesario para que ustedes sepan qué hace Monagas y cómo se va desarrollando la figura de José Tadeo Monagas, ¿no? Pero bueno, es un hecho que Monagas se une a la revolución de las reformas. Por supuesto que se va a unir a la revolución de las reformas. Era un hecho, ¿no? Siempre este Monagas que les he dicho, taimado, esperando el momento como un caimán en boca de caño, como quien dice, ¿no? Estaba esperando el momento. Y esa es una revolución de las reformas. Páez tiene que venir a salvar la situación. Vargas, uno de sus últimos actos antes de que le sea extrañado del país por parte de Pedro Carujo, le nombra como el jefe máximo del ejército. Páez va a comenzar entonces a llevar adelante esta política de pacificar a Venezuela, de retomar el poder. Y lo va a hacer de la siguiente manera. Va a llegar a arreglos con la mayor cantidad de personas que pueda para no entrar en armas y que no se gaste tanto dinero de la República. Están tan mal las arcas de la República que Páez se vuelve aliado de Monagas, transitoriamente logra convencer, nuevamente reconsidera los gastos de guerra, nuevamente dándole un indulto a él y a su gente. Incluso Páez le pide dinero prestado a Monagas para poder cancelar parte de las tropas. Y Monagas logra entonces hacer esta alianza, cuidado que peligrosa, con José Antonio Páez, y pues muchos reformistas son perdonados, pero obviamente de otros se pide prácticamente la cabeza, ¿no? Al final, esta amnistía que otorga Páez es admitida en la gran mayoría de los reformistas,
Pero muchos parlamentarios, sobre todo los más recalcitrantes del Partido del Orden, están bastante bravos con que se haya perdonado a estos señores que se están levantando de nuevo. Es la segunda vez que esta gente se levanta en contra de la República. Monagas formaliza su gran ascensión al máximo hombre en el oriente del país. Ahora es el hombre más importante indiscutiblemente, y ya Mariño, pero cualquier clase de importancia que pudiera tener por encima de Monagas nuevamente con este desastre que fue la revolución de las reformas. ¿Qué va a pasar con Monagas a partir de este entonces? Es el gran hombre del oriente, es la principal cabeza, incluso tuvo un problema en una isla del Caribe con autoridades británicas, logró, nada más tuvo que escribir al presidente Soublette para solucionar el problema. O sea, lo que les digo es la influencia de Monagas es bastante grande. Pero mientras Monagas se encuentra en el oriente esperando, tranquilito, ¿no? A que llegue su momento, a que llegue su instante para poder apoderarse de Venezuela, el Partido Liberal estaba fuera. Por eso es que no quiero que ustedes se confundan, porque cuando uno lee un libro de historia de Venezuela, por lo general coloca Monagas, jefe del Partido Liberal. ¿Cuál jefe del Partido Liberal? Nada. O sea, Monagas no era partidista. Monagas, el partido de Monagas era Monagas. Él estaba esperando nada más, ¿no? Bueno, si observamos esto entonces, queridos amigos, José Tadeo Monagas está esperando mientras la gente del Partido Liberal comienza a llevar adelante una gran cantidad de despropósitos, actos vandálicos y actos violentos en contra de la propiedad. Dicen que están luchando en contra de los godos, que esos godos malvados, que esos hombres que tienen dinero, que ellos tienen dinero porque son malos y entonces los pobres no tienen dinero porque los ricos lo quieren hacer. No logran ver de ninguna manera que a pesar de todos los tejemanejes del poder que siempre va a crear una élite en base a su estructura, Venezuela se había duplicado económicamente en 10 años apenas, sin ninguna clase de posibilidad, gracias a la serie de hombres como Santos Michelena. Venezuela está avanzando poco a poco al establecimiento de una república mucho más sana, ¿no? Y adicionalmente a esto, había separación de poder. Entonces se dan cuenta que el Parlamento, el Ejecutivo, a pesar de que actuaban en connivencia, no siempre estaban de acuerdo. Y los jueces tenían también la posibilidad de dar su opinión en sus sentencias judiciales. Entonces, sinceramente, el país estaba avanzando, pero con estos levantamientos de populistas, de estos liberales capitaneados por Antonio Leocadio Guzmán, que estaba por ahí diciendo: los pobres son pobres porque los ricos se lo quitaron todo, vamos a sacar a esos godos malvados, a esos sinvergüenzas, ¿no? Páez es un villano, es un ladrón, él es rico, como todos ustedes son pobres. Pero mientras todo esto ocurre, mientras todo esto está pasando, el país se está encendiendo poco a poco. Y tendremos entonces la renuncia de Vargas tempranamente al poder, luego la presidencia interina de Soublette, luego otra presidencia de Páez, luego otra presidencia de Soublette, pero es una presidencia plenamente constitucional, no interina. Entonces el país, claro, va a tener cada vez más conflictos entre hombres del orden y hombres del Partido Liberal. Conflictos que van a llevar a una belicosidad impresionante, y todo dentro del conflicto económico internacional que les he señalado, en el cual, en vez de observar los hombres del Partido Liberal, que es un conflicto económico internacional, le echaron la culpa de todo lo que estaba ocurriendo al gobierno, como si el gobierno hiciera magia, ¿no? Entonces, claro, este caos que se está creando va a comenzar a hacer que las personas comiencen a intentar conseguir soluciones. Y en las próximas elecciones, Antonio Leocadio Guzmán quería profundamente ser presidente. Deseaba ser elegido presidente Antonio Leocadio Guzmán. Ahora bien, Antonio Leocadio Guzmán, que como le señalo, quería el poder absoluto, era uno de los principales agitadores. Entonces Antonio Leocadio Guzmán quiere reunirse con Páez,
porque ha sido él, ha sido enjuiciado, ha sido sacado del Consejo de Caracas, no se le permite que pueda entrar a las elecciones. Entonces él intenta levantar a la gente, pero por esos días se da la posibilidad de reunirse con José Antonio Páez, una opción o una reunión que Santiago Mariño pretendía facilitar. Páez no iba a ser candidato para las elecciones, pero obviamente era el gran hegemón de la época. Entonces, claro, reunirse con Páez era como dar un paso en todo, ¿no? Y al final Páez no se reúne con el Antonio Leocadio Guzmán porque estalla una gran rebelión en el centro del país, ¿no? Y Páez tiene que ir a callarla. Entonces, termina siendo juzgado Antonio Leocadio Guzmán más bien por sedicioso. Y en ese momento ser juzgado por sedicioso quedaba como pena, incluso la pena de muerte. Entonces, Antonio Leocadio Guzmán se va a esconder, al final lo descubre Juan Vicente González después, escondido en una cocina recién hecha. Una locura, señores. Se logra acabar con la sedición a nivel interno. Hombres como Ezequiel Zamora y algunos otros bandidos van presos, ¿no? Y se espera que sean juzgados con la mayor dureza. Y todo esto está ocurriendo al final del periodo presidencial de Carlos Soublette y es el abreboca de las siguientes elecciones. Páez no se iba a lanzar de nuevo a las elecciones, aunque podía hacerlo. Como les he señalado, la Constitución establecía en esa época solamente que para lanzarte la presidencia era un periodo de 4 años, no podías tener la elección inmediata, pero nada impedía que te lanzaras después de otro periodo. Por tanto, Páez podía lanzarse nuevamente a la presidencia. Pero Páez no quiere ser acusado de tirano, de autoritario, de continuista, y entonces él ya ha mostrado su apoyo para otro gran héroe de la independencia, que era Rafael Urdaneta, que se encontraba presidente. Negociando el tratado de reconocimiento de Venezuela con España para acabar ya de jure la guerra de independencia, pero Urdaneta muere en el año 45 en Europa, en París. Entonces es difícil ver a quién va a elegir el partido del orden para que sea el candidato electoral. Está Baltasar Padrón, que lo apoya muy buena parte del partido del orden, pero Páez se lleva pésimo con Baltasar Padrón, al punto de decir que si es elegido Baltasar Padrón, él iba a tener que salir del país. No es lo mal que se llevaba, a pesar de que los dos eran generales veteranos de la guerra de independencia. Algunos hombres del partido del orden apoyan a José Félix Blanco, pero Páez se da cuenta de algo. Las arcas de la República están exhaustas como siempre. Hay una situación de caos. Yo acabé con la rebelión, es un hecho. Hay unos cuantos focos que voy a terminar dentro de poco tiempo. Pero hace falta un hombre que no sea del Partido Liberal, obviamente, pero que la gente del Partido Liberal no vea con el mismo ensañamiento que podrían ver a un hombre del Partido Conservador, ¿no? El Partido del Orden. Entonces, Páez se da cuenta que puede venir en cualquier momento un levantamiento, un gran conflicto armado, y que Monagas es rico, tiene una gran posición en el Oriente, tiene una gran cantidad de clientes en el Oriente. Por tanto, esta consigna de es mejor tener cerca a tus amigos, pero tus enemigos más cerca, Páez la observa de esta manera. No considera a Monagas un enemigo, porque sabe que tienen corrientes o pensamientos políticos diversos, pero él piensa que si él apoya a Monagas para que llegue a la presidencia, Monagas va a ser bastante dócil, porque tal cual como les he señalado, hasta ese entonces no se consideraba que Monagas era políticamente hábil, no se consideraba que era inteligente, se consideraba que era un salvaje, amén de las barbaridades que había hecho él durante la guerra. Entonces Páez y buena parte del Partido del Orden le dan su apoyo a José Tadeo Monagas para las elecciones. Monagas en el colegio de electores gana por escasos votos a Baltasar Padrón. Pero, como les he señalado, hacía falta entonces que se perfeccionara la elección, si no se tenían las 2/3 partes, y Monagas es electo presidente por el Congreso de la República para el periodo a partir del año 1847. A ver, Monagas, en esta época en que Páez lo está apoyando, se muestra bastante
¿cómo decirlo? Bastante obediente a Páez, ¿no? A ver, Moragas, en el epistolario entre Páez y él, se muestra muy amistoso, muy cariñoso. Solamente una vez le dice que él no va a gobernar bajo el influjo de unos pocos hombres, pero se muestra bastante leal con Páez, ¿no? No parece que Moragas pueda representar un problema para Páez. Entonces, Moragas llega a la presidencia de la República, no puede venir a tomar el cargo rápidamente porque está sufriendo de gota, como les he señalado, tiene que durar unos días curándose en el Oriente, y llega para acá en barco, ¿no? Moragas llega a Caracas en el año 1847, ya elegido presidente del Estado de Venezuela. Y obviamente lo que va a hacer es colocar en los cargos públicos, por lo menos sus principales secretarios, a hombres de Páez, hombres como Ángel Quintero, por lo menos, hombres como José María Carreño, son estos que van a estar rodeando a Páez, incluso vicepresidente Diego Bautista Urbaneja, que, bueno, es un político bastante importante en la época y ha sido hombre del Partido del Orden en su momento. Entonces, Moragas parece que de alguna manera va a seguir a Páez en todo. Pero vaya que Moragas comienza a llevar adelante su presidencia de una manera bastante independiente en muchos aspectos, ¿no? A ver, él tenía que afrontar el conflicto que existía en ese momento con los inmigrantes británicos, ¿no? Con los comerciantes británicos, que estaban exigiendo, que recibían a veces malos tratos, etcétera. Moragas logra paliar la situación de alguna manera. Tenía que ver qué hacía con Antonio Leocadio Guzmán. Los principales hombres del Partido del Orden querían acabar con él. Querían acabar con él porque era sencillamente un hombre nefasto, ¿no? Un hombre que era capaz de hacer ver arder la República con tal de llegar al máximo poder. Entonces, Moragas recibe a la esposa de Antonio Leocadio Guzmán y a su hijo Antoñito. Después lo van a llamar Antonio Guzmán Blanco, a lo mejor ustedes lo conocen. Y bueno, recibe de hecho en Moragas una carta del presidente Mosquera de la Nueva Granada, que le dice, le recomienda no matar a Antonio Leocadio Guzmán porque podría ser más bien un gran problema. Entonces Moragas termina conmutando la pena que le había sido ratificada por la Alta Corte por la pena de destierro a perpetuidad a Antonio Leocadio Guzmán. De hecho, la Corte, a veces, eso tampoco es como que Moragas lo hizo por él mismo, la Corte ratifica la pena de muerte, pero le dice a Moragas que le aconseja conmutar la pena por la pena de destierro a perpetuidad, ¿no? Porque se decía que Antonio Leocadio Guzmán había sido el gran incitador de los disturbios, pero él no había participado, y en efecto no había formado parte de los mismos. Parecía que se le había ido más bien la situación de las manos, ¿no? Esto es otro conflicto, porque obviamente la gente se le levanta a Leocadio Moragas, sobre todo los hombres del Partido del Orden, cuando observan esto, ¿no? Adicionalmente a esto, la amnistía que podía darle Moragas a todos los levantados, a todos los que se habían levantado en contra de ¿no? en los sucesos anteriores, también era algo bastante complicado. En Moragas le da amnistía a muchos de ellos y también se pone brava la gente del Partido del Orden, ¿no? Entonces, claro, este actuar de Moragas ya pone, lo pone en conflicto en contra de la gente del Partido del Orden. Cuando Moragas había llegado a Caracas en el año 47, fue recibido por Páez. Páez, que vino del llano a Caracas y fue recibido con fiesta y con beneplácito como el gran salvador de la patria, en todos los pueblos en Caracas le hicieron una gran recepción, mientras que Moragas, que era el presidente entrante, había quedado como en segundo plano en frente de Páez, ¿no? Entonces Páez le había dado ya a Moragas una muestra de quién era el hombre más carismático, el hegemón de la época, y que no podía equivocarse, ¿no? Bueno, pensaba Páez. Entonces, Moragas comienza a actuar de una manera bastante hábil. Comienza a destituir a unos cuantos jefes militares y a colocar en sus puestos a hombres del Oriente, caso como Sotillo, como Carabaño, que de hecho era enemigo central de Páez, comienza a colocarles a ellos en estos grandes puestos de manejo
de las Fuerzas Armadas venezolanas. Hombres que no van a responder a Páez, sino que van a responder a Páez. Además, Monagas hace traer a un piquete de hombres desde el oriente a Caracas para que lo proteja. Y mientras hace todo esto, él se escribe con Páez, se cartea con Páez de la manera más amistosa y le pide consejo constantemente en cada cosa que hace. Una carta incluso muy curiosa, porque él dice: estoy muy molesto con ustedes, no, me dijo que me diera consejo, no me ha dado consejo. Así se comportaba Monagas, imagínense. Parecía entonces que Monagas no era tanto de temer, pero como les digo, va colocando familiares, amigos, en cargos públicos, en cargos militares, muy, muy, muy bien establecidos allí, ¿no? Y cuando da ya Monagas el indulto, conmuta la pena de Antonio Leocadio Guzmán, bueno, hay Ángel Quintero ya renunciado, ya comienzan a salir él de el círculo de José Antonio Páez. Sale José María Carreño, por lo menos poner el nombre a José Félix Blanco en Interior y Justicia, ¿no? Monagas parece haber salido de Páez, pero la actividad de Monagas, la corrupción propia de Monagas en este año 47, al sacar de puestos militares a ciertas personas y colocar a sus hombres de manera ilegítima, colocar a otros amigos de él en ciertos cargos, en general, prácticas corruptas, amén de mantener una milicia no activa principal, que estaba dirigida por los principales hombres de las principales familias de la sociedad, sino más bien mantener una milicia suplente que está conformada por el pueblo propiamente y por hombres que le eran totalmente leales y se encargaban más bien de algún modo de actuar de manera ilegítima, siempre por estar apoyados por Monagas, una suerte de grupos que estaban allí en las milicias, pero se comportaban de manera ilegítima. Esto hace que Monagas obviamente ya comience a mostrar sus colores. Y los hombres del Partido del Orden se dan cuenta que no solamente es que ellos le han atacado profundamente en los diarios, y por eso se ha vuelto su enemigo. Monagas siempre ha tenido un plan de él mantener y él tener el poder, ¿no? ¡Vaya! Esto no es sencillo, ¿no? Entonces, los parlamentarios, en su gran mayoría del Partido del Orden, pretenden hacerle un juicio político a Monagas y sacarle el poder, como les digo, por corrupción evidente, y además también por este manejo paralegal que está teniendo de las milicias. Él ha despachado a las Fuerzas Armadas, a la gran tropa, al gran ejército, pero estas milicias que él mantiene no obedecen a la República, lo obedecen a él. Es así como a finales del año 1847, recién entradito Monagas, el Parlamento decide hacerle un juicio político y sacarle el poder. Habían establecido en el primer día del año 1848, primer día en que hubiera sesión parlamentaria, sacarle, ¿no? Pero como había miedo por esta práctica ilegítima, terrorista incluso, de Monagas, de tener estas milicias suplentes que solamente le escuchaban a él, que se podía hacer algún daño al Parlamento del Orden. Entonces ellos habían establecido que el primer día también iban a trasladarse a Puerto Cabello para poder realizar allí este juicio político en contra de Monagas. Ahora bien, Monagas se enteró de todo esto. Y Monagas también tenía un plan. Es aquí cuando yo entro en mucha discordancia con varios historiadores, que yo no sé qué prueba quieren de que Monagas tramó todo esto, pero es que es muy evidente. Se los voy a contar muy sencillamente en esta última parte de este podcast, porque en el podcast del próximo domingo, que ya es el establecimiento de Monagas como tirano, como hombre autoritario, como destructor de la República, lo vamos a ver con mucha más claridad. Pues aquí nada más se les voy a sumar para que se queden emocionados para el próximo. A ver,
el 20 de enero del año 1848. Es el primer día en el cual puede hacerse el debate parlamentario. Rompen el quórum los hombres del Partido Liberal, que obviamente se han acercado a Monagas, porque Monagas se ha peleado con el orden, el Partido del Orden, y como dice esa vieja, ese viejo adagio político, tú sabes quién es tu amigo en política porque es el enemigo de tu enemigo. Entonces, los hombres del Partido Liberal consideraban que Monagas era su mejor aliado, aunque no era del Partido Liberal, porque estaba peleado con el Partido del Orden. Ellos rompen el quórum en esta primera sesión y, por tanto, no hay quórum, ¿no? Al final, la primera sesión es el 23 de enero del año 1848. En este día, no solamente se iba a someter el establecimiento del Parlamento en Puerto Cabello, sino que también se iba a elegir a la nueva terna del Parlamento. Se elige la nueva terna del Parlamento y se vota para ir hasta Puerto Cabello. También se van a hacer algunos señalamientos sobre juicios políticos, pero en la Cámara Baja, un diputado leal a Monagas no permite que otro tome la palabra además de él y no se puede hacer. Entonces, en la noche del 23 de enero del año 48, el Parlamento venezolano busca al señor Smith para que Smith pueda conseguir tropa armada, sobre todo de las milicias activas, y estos hombres puedan proteger al día siguiente al Parlamento, pues con tanto sobresalto no hubo manera de trasladarse a Puerto Cabello. Se reúnen 200 jóvenes de las principales familias venezolanas. Y entonces Monagas, a través de su secretario de guerra y del gobernador de Caracas, dicen, epa, ya va, eso no puede ser así. Solamente el presidente tiene el manejo de esas tropas. Bueno, pero ya el Parlamento también puede llamarlas para su protección. Sí, pero eso es mucha gente. Básicamente. Se lo estoy haciendo mucho más sencillo, ¿no? Se combina entonces a que esa gente abandone la fuerza del Parlamento. Parlamento que se encontraba en ese momento en el convento de San Francisco. Y bueno, al final se van muchos de ellos y quedan más o menos como 20 muchachos allí afuera junto con Smith para proteger al Parlamento. Pero todo a que buena parte de esta milicia suplente que él tenía a su mando junto con grupos irregulares que no formaban parte de ninguna milicia, eran totalmente partidarios de él, comenzaran a comandar a ellos a estas milicias en los alrededores de el Parlamento. Y así inicia el 24 de enero del año 1840. Este 24 de enero del año 1848, los diputados sí o sí van a votar en torno al juicio político de Morales. A Monagas le tocaba dar la memoria y cuenta al presidente de la República el 24 de enero. Y esto no me lo responde a mí ningún colega, ¿no? Ningún historiador. Yo se lo he dicho a alguno y me dice, mira, no lo había pensado. ¿Por qué? ¿Cómo vas a pensar tú en la inocencia de Monagas si Monagas ni siquiera va al Parlamento? O sea, Monagas no va a presentar memoria y cuenta. Monagas manda a un ministro a Sanabria a que vaya él a llevar la memoria y cuenta. Eso está raro, ¿no? Y además hay una gran cantidad de grupos irregulares que están comandando a estas milicias suplentes alrededor del Parlamento. Y comienzan a gritar gritos, improperios, barbaridades en contra de los diputados del Partido del Orden que están adentro. De hecho, es tremendo conflicto para que pueda pasar Sanabria, que viene directamente de estar con Monagas, para dar la memoria y cuenta. Entonces, Sanabria lee la memoria y cuenta, y cuando termina de hacerlo, José María Rojas, el diputado, no le permite salir. Y está fuera la gente alborozada gritando en contra de los diputados. Y le dice, mire, usted llame más bien a los otros secretarios de Monagas porque aquí vamos a hacer un juicio político contra Monagas. Bueno. le manda la carta a Sanabria, a Monagas, quién sabe cómo habrá llegado la carta. Y mientras todo esto se está dando, la gente comienza a decir, apresaron a Sanabria. Entonces los grupos
irregulares que están fuera del Parlamento comienzan a decir que apresaron a Sanabria y quieren apresar ahora a todos los miembros del Parlamento y además a Monagas. Se alborotan todos y comienza una reyerta afuera y comienzan los disparos. Matan a los guardias de la entrada, son 2 decenas de muchachos apenas para defender a los diputados. Hay cientos de truhanes, de hombres de la peor calaña fuera del Parlamento y comienzan a entrar al Parlamento. Es una cosa espantosa. Disparan por aquí, disparan por allá. Hay diputados que cuando salen del Parlamento son alcanzados por las balas, otros hombres también. Pero curiosamente, y esto lo señala muy claramente José Gil Fortuna en su Historia Constitucional de Venezuela, enemigos jurados de Monagas son alcanzados por puñales, como es el caso de Santos Michelena. O sea, alguien va, o hay unos grupos que van muy claramente a ver a quién le dan apuñaladas, y a Santos Michelena lo apuñalan. Santos Michelena va a fallecer prontamente por estas puñaladas que le van a dar. Entonces se da todo este desastre, ¿no? Se da todo este conflicto, estos diputados salen corriendo, se van a esconder a las embajadas extranjeras y Monagas está permitiendo que todo esto ocurra. Cuando esto termina de ocurrir, es decir, Monagas ha permitido que a los diputados, a los representantes del país, los maten, los acribillen, solamente porque lo iban a juzgar a él. Monagas entonces sale, ¿no? Y comienza a auxiliar a los diputados que están desbandados por todas partes, y de hecho alguno de ellos los acompaña hasta las legaciones extranjeras. Mientras todo esto ocurre, Monagas manda artillería que acabe con el desastre, y ya quedan dentro del Parlamento algunos partidarios de Monagas. Obviamente Monagas acaba con el desastre rápidamente, y le escribe a Páez pidiéndole consejo y diciéndole que él ha calmado toda la situación. De este modo, queridos amigos, José Tadeo Monagas se acerca hasta los principales diputados, él mismo o a través de representantes enviados por él, y amenaza de muerte a los diputados y a sus familias, de que si no van al día siguiente a hacer quórum en el Parlamento, lo más probable es que sus familiares sean asesinados. Algunos no son amenazados tan directamente. Se les dicen cosas como, bueno, mira, si no vas al Parlamento, lo más probable es que la turba se meta en tu casa y mate a tu mujer y a tu chamo. Más o menos así. Es de este modo como hace caso Monagas entonces a lo planteado por su vicepresidente Diego Bautista Urbaneja, que dijo que había que hacer que esos diputados fueran al día siguiente para mantener por lo menos la ilusión de legitimidad y que no se nombrara el dictador. Entonces, hay diputados que dicen que no, pocos, como el caso de Fermín Toro, que dice que, bueno, entonces usted diga a Monagas que venga y me mate porque Fermín Toro no se prostituye. Bueno, Fermín Toro no va. Pero lamentablemente Monagas obtiene el quórum necesario, el quórum que hacía falta para poder llevar adelante el quórum al día siguiente, ¿no? Del Parlamento, que le reconoce como presidente, que están aterrados por él y ahora no se le van a revelar. Ahora a ninguno se le va a ocurrir hacer el juicio político. A ninguno se le va a ocurrir salir de Monagas, porque ahora Monagas, por fin, después de tantos años, ha demostrado los colmillos. Y ahora es el jefe, y no le importa nada. Y ha demostrado que él está por encima de la Constitución. Después de ese día, qué lamentable, después de ese día se reúnen a celebrar Monagas y sus secretarios, y Monagas les dice la terrible frase para la historia de Venezuela. La Constitución es un librito que sirve para todo. Entonces Monagas logra estar ahora por encima de la Constitución, logra establecerse como un tirano, y Páez le contesta muy claramente y muy resueltamente: señor, usted lo único que puede hacer es renunciar.
Usted fue el que perpetró este ataque y ahora ha amenazado de muerte a las familias y a las personas de los diputados para que puedan hacerle el quórum. Lamento mucho haberle apoyado. Sencillamente, usted o renuncia o va a verse conmigo, por supuesto, ¿no? Y para que se levanten armas en contra de José Tadeo Morales. Eso, a partir de aquí. La entronización de Monagas, el desplazamiento de Páez, la destrucción de la República Deliberativa de Venezuela, la génesis del despotismo venezolano, lo veremos todos, queridos amigos, en el próximo podcast, el próximo domingo a las 8 de la noche. Por lo pronto, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy en esta primera parte de podcast José Tadeo Monagas. En la segunda parte veremos cómo Monagas va a consolidarse en el poder, va a acabar con cualquier ribete de institucionalidad, va a aniquilar social, económica y políticamente a Venezuela y va a establecer un autoritarismo tal que incluso va a llevarlo a reformar la Constitución, a considerarlo un vestido que se queda pequeño para él, para poder ser reelegido hasta que le provocara. En fin, queridos amigos, ahora quedo como siempre atento a una breve ronda de preguntas, dudas y comentarios y recuerden, sobre todo aquellos que nos están viendo por Instagram, entren a YouTube, busquen el canal del Centro Rosso. Por Dios, fíjense que nos ayuda muchísimo, ¿no? Ustedes envíen, por Dios, de esta invitación, de este video, de este podcast, de nuestra cuenta, a sus amigos, y denle me gusta, por supuesto, compártanlo, que nos ayuda muchísimo a hacer este podcast todos los domingos y seguir adelante, llevando adelante todas estas iniciativas. Tengo por aquí en los comentarios, Vladislav me manda un abrazo para ti, Vladislav. Jean Paul me dice: saludos, doctor, gracias por su gran trabajo, saludos, he visto todos sus videos. Una pregunta, ¿fue cierto que el puerto de La Guaira fue vendido? He buscado información y hay muy poca, gracias, no es materia de este podcast y me gustaría saber en qué momento me está diciendo esto, Jacob. ¿En qué año me está diciendo esto? Dice por aquí la Fundación Horacio Ducharme. Buenas noches, profesor César, un placer verlo otra vez por aquí. Me dice, ¿por qué Monagas no está entre los 11 próceres, el monumento de los próceres en Caracas? ¿No tendría más mérito que Bermúdez, Arizmendi o el extranjero Luis Brión? Tú vas a ver varias cosas seguramente en el próximo podcast. Ok, tengo por aquí. Saludos de Gilberto Ferrer, excelente profesor. Saludos desde Ocaña, norte de Santander, Colombia. Un abrazo para ti, para allá, Gilberto. Dice Vladislav, famosa frase, famosa y lamentable, esa de que la Constitución es un librito que se lee para todo. Me dice Alexander, excelencia, gracias, muy buen podcast, gracias a ti por estar allí. Eduardo, excelente disertación, gracias para ti. Bueno, queridos amigos, ha sido entonces un placer. Nos vemos el próximo domingo. No se lo vayan a perder. Chao, chao.